Mira, la verdad es que el gobierno del PRM, que encabeza Luis Rodolfo Abinader Corona, ha sido la estafa más grande que va del siglo XXI. ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente ellos prometieron de que iban a achicar el Estado, que el Estado era demasiado grande, y que iban a eliminar 19 instituciones. Más sin embargo, ha incrementado la nómina pública, ha incrementado las instituciones. Y a eso le agregamos de que se ha inventado una serie de pensiones a personas que nunca han dado un golpe en el Estado. Pero además de eso, ellos prometieron que iban a proteger la producción nacional. Y lo que han hecho es quebrar a los productores de huevos, quebrar a los productores de cerdo, quebrar a los productores de arroz, quebrar a los productores de cebolla, entre otros sectores. Pero ellos también prometieron de que iban a eficientizar los servicios públicos. Y vemos ahora que se ha incrementado la hora de apagones, pero no solamente que ha incrementado el tiempo, sino también que ha incrementado las facturas, que es lo más grave. A personas que le llegaban 1,000 pesos le está llegando 2,500. A los que le llegaban 7,000 le está llegando 12,000. A los que le llegaban 12,000 le está llegando 17,000. Por eso es que he dicho que es un gobierno que ha engañado al pueblo. Y si le agregamos que en apenas 3 años han cogido 30,000 millones de dólares y solamente han podido resolver de obra de impacto nacional el teleférico de los Alcarrizos, que dicho sea de paso, fue iniciado por el gobierno pasado, lo cual debemos concluir de que sí que ha sido la estafa más grande del siglo XXI.